Ya, señores, pues el día de hoy cayó el señor Kylian Mbappé, sale cuando debió haber caído desde antes, me parece. Y no sé, EA, de repente no entiendo quién es la gente que se encarga de crear estas cartas. Yo entiendo, de verdad, entiendo que sea muy difícil para EA el agarrar y decir: ya es una carta que tiene un base 91, no podemos estar sacando cartas especiales de estos jugadores. Pero creo que es un poquito de lógica. ¿Sale? No sé, no sé si, si soy yo que ve cosas que no debería de ver o, o, o si soy muy estúpido como para entenderlas, pero podrías hacer que ningún jugador de los que están dentro del juego tenga una, una carta más de 90, ¿sale? De, de manera que... 90 89 88 no sé algo que sea que lo bajes un poquito más para que puedas sacar cartas distintas de los jugadores y que tengas más espacio, ¿por qué? Porque si son cartas que tienen una media alta es porque son buenos dentro del juego y de alguna manera van a sacar cartas especiales, van a sacar equipos de la semana, van a sacar jugadores del mes. Entonces, si ya visualizas eso, baja el, el, la media, así como hiciste con muchos jugadores del del fútbol masculino, baja tantito la media. ¿Sale? Pero ¿qué es lo que, que hace EA? Y, y es lo que de repente empieza a molestarme, porque sí tienen esa idea donde vamos a mejorar la carta o vamos a modificar la carta dependiendo de lo que hizo dentro del, del fútbol, ¿sale? Si una carta, por ejemplo, tuvo tiros largos, tuvo tiros este, colocados, si tú, fueron goles este, a balón parado, o si fueron asistencias. Que sea que se mejore esa parte por decirlo así pero de verdad estas cartas es no termino por entenderlas miren les, les, les explico para empezar la, la, la carta te pide tres plantillas de medio 85 tres plantillas de medio 86 seis medias 87 tres medias 4 5 medias 88 y tres medias de 89 ¿Sale? Que si lo ponemos en perspectiva, el, 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 el costo del SBC aproximadamente es 3.880.000 monedas, porque esto va a subir, no se va a mantener ahí. Si vieron la, la, la decía otro, otra cantidad y ahorita subió. Ahora, ¿por qué? ¿por qué me desespero un poco? Porque sí, o sea, tiene rápido, ¿sale? No pasa nada. Las otras cartas especiales tienen este Quick Step, ¿sale? Paso rápido, no sé cómo se le llama, tiro potente, y en este caso tiene igual Quick Step. ¿Sale? Entonces, si nos ponemos a ser exquisitos y decir qué diferencias hay, con la de 92 tiene más uno de, de físico, menos uno de pase. Con la de vanguardistas tiene, la de, la, tiene más uno de pase, más uno de defensa. Y con respecto a la de oro tiene más uno, más uno, más dos, más uno, más dos, más uno. ¿Justifica la mejora? No, claro que no. Porque yo he dicho. Para que ju sea justificable la, debe de, la la mejora debe de tener como mínimo lo de una química básica, que es un más tres, un más cuatro. En este caso no lo cubre. Y seamos sinceros, de pagar, pagar 3.880.000 monedas a pagar lo que cuesta la carta de oro, que es 2.249.000, prefiero quedarme con la de oro. ¿Por qué? Porque la gente que aspira a ser profesional no va a estar viendo mis videos pedorros. ¿Sale? Mis videos mal hechos. ¿Sabes? ¿Se entiende esa parte? Para ellos, como profesionales, un punto de diferencia podría decirse que sí, sí es marca la diferencia porque necesitan las mejores cartas posibles para hacer las mismas tonterías que hacen en, en el competitivo, pero sí es. Si es un, una, una mejora necesaria para ellos, para nosotros mortales, mínimo 3, mínimo 4 como mínimo, porque si no, no se nota la diferencia y a veces ni siquiera se nota en esa, eh, la diferencia. Entonces, para mí, el hecho de que saquen esta carta del Player of the Month es para quitarnos medias, ¿sale? Porque si bien el costo no está tan mal, 3,800, tomando en cuenta que la carta de Vanguardistas es 4 millones y medio, la carta de Team of the Week es 4 millones y medio. Eh, y la carta de oro es 2 millones 2. O sea, realmente estás pagando 1.600.000 millón 600 mil monedas por una mejora de más 1. ¿Sale? Más 1, más 2, más 1. Entonces, ¿es justificable? No. ¿Qué es lo que podría hacer? Y a lo mejor evitar que todas las cartas pasen de media 90. ¿Sale? Esta carta, bueno, no está tan loca porque es 91. Pero creo que es un lógico pensar que si yo le doy una media alta a un jugador, ese jugador, precisamente porque es bueno dentro del fútbol real, va a sacar más cartas especiales conforme pase el año y va a ser más complicado para mí el sacar una carta buena. Sac sacar una carta, eh, eh, como va a empezar a sacar cartas buenas, va a ser más, más complicado para mí sacar una carta que se sienta distinta. ¿Sale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Bajar la media. ¿Sale? Yo entiendo, yo entiendo que va a ser complicado, pero bajar un poquito la media, que no pasen de 88 a lo mejor y ya reacomodar a todos los, los jugadores, va a afectar visualmente quizás, pero realmente si nos enfocamos en los stats, podríamos tener cartas buenas, ¿sale? Con una media no tan alta. Si esta carta fuera, por ejemplo, 88-89... Y ya después empezarás a sacar las cartas, pues adelante. Ahora, otra es: si este jugador, Player of the Month, no sé, sacó varias, eh, hizo varios goles, varias asistencias, ¿qué mejor es eso? ¿Sale? Porque, por ejemplo, la carta de 92 tiene 82 de pases. Pero, ¿qué pasa si el jugador hizo, no sé, un gol y cinco asistencias? Pues súbele, pase. Pero eso de que le subas más, este, más uno, más dos, o sea, es una mentada, al menos para mí. Entonces, ¿justifica la mejora? No. Yo iría por esta carta. Ahora, el problema yo lo entiendo. No todos tenemos 2 millones de monedas para gastar. ¿Sale? Y no todos tenemos las monedas para estar gastando en, en, en SBCs. Entonces, entiendo que esto sea 30 días y que sea sencillo sacar. Pero seamos sinceros, en 30 días vamos a estar aproximadamente en lo que es el Team of the Year. Entonces, esta carta puede quedar irrelevante. Y otro, otro punto que quería destacar. El hecho de que tú saques cartas que no tengan tanto impacto vas a hacer que esta carta se porte como Dios y estas dos cartas las van a nerfear y estoy casi seguro que la gente que se haga de estas cartas si bien va a ser utilizable no va a estar a la altura de esta carta o o, o se va a notar cierta diferencia y eso es estúpido por parte de EA hacer porque me vas a obligar a, a sacar la carta más actual. Cuando la carta de 91 sigue siendo funcional. Pero bueno, no quiero seguir eh, quejándome. Básicamente para mí no justifica la mejora. Pued eh, puedes hacerlo. Puedes sacar un, un Mbappé. Eh, ¿Cómo se llama? Uh, puedes tener un Mbappé crafteable. Sí, adelante lo puedes hacer. Creo que va a ser una excelente carta. Pero para mí de nuevo es tengo monedas me compro la de oro no tengo monedas y tengo medias me hago a este no tengo monedas no tengo medias pues me espera que salga algún otro jugador o, o tratar de sacar el jugador del equipo de la semana pero no sé no sé no sé no sé qué piensan ustedes de todo esto déjenmelo en la caja de comentarios para mí no justifica la mejora entiendo que no pueda sacar una carta mmm, Desfasada o tan, 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 muchísimo mejor que esta que, que la carta de oro o la carta que ya tiene, pero es como de pues ya tenemos dos de 92, ¿no? O sea, como que saca algo distinto, no sé, pero bueno, es lo que pienso. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.